Todas las mañanas el cubano de a pie, como bien decimos aquí en la isla, debe levantarse temprano y luchar con estos transportes públicos llenos de personas para poder llegar a su centro de estudio o a su centro de trabajo. Son muchas las personas que no tienen transporte personal. En mi caso, yo no tengo. Y tengo que luchar todos los días con estos transportes llenos de personas para poder llegar a mi escuela y estudiar y regresar en las mismas condiciones, donde no se respeta el distanciamiento, donde no se respetan las medidas sanitarias. Y es así todos los días. Bienvenidos un día más aquí a la Anita Canal. En el videito de hoy, mis amigos, los estaré incluyendo en la vida cotidiana del cubano, como bien dice mi título. ¿Y para qué esperar más? Comencemos con el video. Las largas colas y los altos precios es algo cotidiano en la vida de un cubano. Este mercado estatal nos lo encontramos abastecido de casualidad y sin cola, algo muy raro. Entramos y compramos lo que necesitábamos. Tenía precios altos para hacer algo estatal, pero bueno, encontramos algunas cosas. Muchos cubanos pasan trabajo, por decir la mayoría, en encontrar comida para sus casas y en llevar platos a sus mesas por los precios tan altos causados por la inflación y el dólar americano aquí en Cuba. En estos momentos un dólar está costando 70 pesos, muy caro. Estos ajos costaron 5 pesos cada uno y mírenle el tamaño. Bueno, amigos, nosotros solamente bajamos aquí a Santiago porque yo estoy en casa de mi mamá. Solamente bajamos aquí a Santiago porque teníamos que comprar algunas especias y todo para cocinar, que no teníamos, pero bueno, ya conseguimos todo súper caro. Pero bueno, ya las conseguimos y ya vamos para la casa ahora a luchar con el transporte para subir para la casa. Bueno, después de 2 horas y media en la parada, logramos subir y no logramos subir en un transporte, ni lo piensen. Logramos subir gracias a un amigo de la familia que, bueno, tiene carro y casualmente lo llamamos para pagarle la carrera para arriba y dijo, no, si yo voy a subir igual. Así que gracias a eso fue que podemos subir. Si no, todavía estuviéramos en la parada esperando. Bueno, a ver, algo que yo quería dejar en claro y quería aclararlo porque conscientemente sé que no es la realidad de muchos cubanos y tampoco es en cierto punto la realidad o el día a día nuestro. A ver, yo mostré aquí, ¿no?, el almuerzo, que fue el almuerzo de la abuela de mi novio y de mi hermano, que fue el arroz, el filete de pescado frito, la ensalada de tomate y la platanito frito, si mal no recuerdo. Pero quiero decir esto, este no es un plato típico aquí en Cuba en estos momentos de crisis, porque simplemente el pescado
está solamente en 150 pesos la libra, el tomate a 80 pesos la libra, el fongo está creo que a 50 pesos la manito, y todo está súper caro. Quiero dejar bien en claro que no es un plato típico. Simplemente yo tengo la ventaja del pescado, ¿no? Porque vivo cerca del mar y por eso se me da la ventaja de poder adquirir el pescado, porque mi padrastro es pescador, que por aquí arribita te voy a dejar el video en el que nos fuimos a pescar, por si no lo has visto. Pero sí quería aclarar de que en estos momentos aquí en Cuba no es una comida que todo cubano se puede comer en estos momentos, y también digo la situación de mi casa, porque esto es un día, ¿ven? Pero bueno, la situación de mi casa y la situación de muchas casas de cubanos que no nos mandan MLC ni nada por el estilo, es que en estos momentos se están usando muchos compuestos. La gente está usando mucho, por ejemplo, pollo compuesto con habichuelas o pollo con berenjena o cosas así, quimbombo. Se están usando muchos compuestos por lo cara que está en estos momentos la carne y todos los productos alimenticios. De hecho, la comida, ¿saben? Que está súper cara. También les voy a dejar otro videito aquí en la descripción de que hice de los precios, pero es que ni remotamente, porque han pasado apenas creo que un mes de ese video y los precios están al doble de lo que estaban en aquel video. Así que esto lo quería dejar bien en claro, que no es algo de que el cubano come algo así a menudo ni nada por el estilo. Cotidiano, los cubanos somos inventores. Bueno, mis amigos, son aproximadamente las 5:30, 6 de la tarde. Y bueno, ya voy a empezar a trabajar, así que nos vemos ahorita. Bueno, mis amigos, ayer no le grabé mucho más porque empecé a trabajar y bueno, en el trabajo no puedo grabar. Pero terminé a las 10:30 más o menos, 10:30 de la noche. Y bajé cansada, ni siquiera comí, bajé cansada para la casa. Y ya cuando bajé, pues me bañé y me acosté a dormir porque estaba muy, muy cansada. Me levanté a las 6 de la mañana. Así que el videito lo pienso terminar hoy y bueno, espero que les guste. En estos momentos en Cuba, todo cubano que tenga que llevar a su casa un plato de comida debe ponerse a trabajar en lo primero que aparezca. Los trabajos de conseguir están muy difíciles y hay que trabajar en lo que sea y aprender a hacer cualquier cosa, con tal de llevar un plato de comida a tu casa y con tal de que tu familia no pase necesidad. Algo que caracteriza al cubano es que en medio de su situación y el caos de su vida, siempre encuentra un huequito para compartir con su familia y amigos. Siempre, el cubano es muy familiar y tenga la situación que tenga, tiene tiempo para su familia. Bueno, mis amigos, algo que es muy frecuente aquí en mi barrio es los robos. Por aquí, anoche, por ahí, anoche se metieron aquí en casa de mi tía, que es donde yo estoy trabajando. Se metieron, miren, por ahí, por todo ese pasillo, se metieron aquí. Debió ser tarde en la noche porque, como yo les dije, yo terminé más o menos a las 10. Y por ahí fue, más o menos, por todo eso ahí se metieron, desde allá. Atravesaron todos los cines esos, quitaron los cines. Mire, ahí los pusieron, los quitaron y se metieron y les robaron una sábana que mi tía tenía ahí en ese cordel tendido. Gracias a Dios, la sábana era una sabanita vieja y no era nada. Pero miren, como tienen como una separación así de zinc, ¿ven? Miren, todo eso lo quitaron, aquí también quitaron, porque ayer hizo mucho frío y mucho ventolera, por eso nadie pensó nada. Y quitaron y se metieron a robar, y es algo muy común aquí en mi barrio. Y mis amigos, como les digo, aquí es muy común que roben en mi barrio, porque es hacer apartado de la ciudad y muchas personas tienen patio, muchas personas tienen machos, tienen animales. Es muy común que roben aquí, así que hay que estar pendiente, y algo con lo que el cubano tiene que luchar todos los días, sea de la ciudad o sea del campo. Tiene que luchar todos los días contra los ladrones, tiene que luchar con la situación económica, tiene que luchar con todo. Y bueno, mis amigos, antes de despedirme, quiero dejar por aquí al ladito los saluditos especiales, ya saben, a todos los que me comentaron el videito anterior. Por aquí se los voy a dejar. Gracias, muchísimas gracias por estar siempre aquí, por seguirme y por ver mis videos. Eso me ayuda muchísimo. No te olvides suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo videos. Y bueno, ahora sí, me despido. Besitos. Adiós.